Hola, amigo, ahí estoy viendo una hembra poniendo huevo. Mira cómo hace fuerza, se ve que el huevo es grandote. Ella pone los huevos, lo más normal, de las, lo digo yo, de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana, por ahí, entre esas horas. Ahora mismo son, no lo sé, 9 y media por ahí de la mañana. Algunas ya lo han puesto, como podéis ver. Este lo, la tiene la hembrica aquí. En el nidillo, ahí la ves. Esta creo que ya la ha puesto, lo veis como ya está más relajada. ¿Veis? Y le ha cambiado hasta la cara. Ahora está llamando el macho. Ahí ya está el macho y va a dar de comer a la hembra. ¿Os dais cuenta? Como los animales no hablan. Venga, se ha parado porque estoy yo aquí. Si hablo, cuanto más hable, menos sospechan ellos. Más siguen a lo suyo. Mirad cómo se echa encima del nido. Totalmente. Está el día gris. Está lloviendo esta madrugada. Y pone todavía un poco de agua. No mucho, pero pone un poco de agua. Bueno, perdonadme que no me he dado cuenta que este teléfono solo se oye por un auricular, si os ponéis los auriculares. Si lo escucháis sin auriculares, sí se oye bien.
Pero si ponéis los auriculares, comprobaréis que se oye nada más que por un auricular. No lo sé. No sé por qué. No lo sé. No preguntadme por qué. Pero bueno, con este teléfono intento grabar lo menos posible. Lo que pasa es que me ha pillado este. El otro lo tengo sin batería. Y ya quería grabaros la hembrilla esa como estaba poniendo el huevo. Para que veáis cuando están así con el pico abierto y con la ala abierta y agitar. Es porque está haciendo fuerza para poner el huevo. Mira al macho que es como le da a la hembra en el nido. Estos son los buenos machos. Le den a la hembra en los nidos. Para que ellas no salgan. Que salgan el menos tiempo posible de incubar los huevos. Que luego hay parejas, hay hembras que se salen mucho. Se salen mucho, cada dos por tres está afuera. Pues todo ese tiempo el huevo, no es que se vaya a morir el embrión, el pichón. Pero se puede ralentizar a la hora de... Luego dice, oh, es que me ha sacado los 15 días, es que me ha sacado no sé qué. Podría tener algo que ver. Podría, digo, podría. Porque aquí con seguridad no hay nada. Pero claro, si es un periodo breve no pasa nada. Pero hay hembras que se salen mucho rato y les cuesta luego meterse. Entonces, cuando están con el macho y el macho va al nido constantemente y le da de comer a la hembra, ella, pues sale a veces cuando tiene que hacer sus necesidades, se estira un poco y con la misma tarda un poco tiempo en meterse y sale lo menos posible del nido. Cuando el macho las tiene bien cebadas, ya está allí otra vez. Va a comer y a darle ya. Ahora se irá, ¿veis? Ahora va a beber agua. Y ahora a comer. Bueno, solamente deciros que este también, mirad el amarillo dándole de comer a la hembra. Se acaba de salir del nido, estaba dándole y se ha salido ya. Hay machos que luego se echan ellos a incubar un ratico, ¿eh? Se sale la hembra y ellos, para que no se fríen los huevos, se meten a incubar ellos el rato que la hembra está afuera. No lo hacen todos, pero algunos sí que lo hacen. Son buenos padres. Mira cómo va el macho amarillo, mira en el nido. Hay de todo, pero en general son buenos padres, pero hay de todo. Hay algunos que son muy agresivos a veces porque tienen demasiado celo. Y al tener demasiado celo, solo piensan en pisar a la hembra. Mira, ¿ves? Ya está allí. Se ha metido la hembra y ahora va a darle de comer. Pues igual que esa casi todas las parejas. Quitado de, os digo, que a veces tengan un exceso de celo y tienen unos comportamientos más agresivos, pero es por eso, por el exceso que tienen de testosterona y de celo. Esa de ahí amarilla, donde está el brócoli que no se ve detrás, ha sacado un pájaro. Tiene 5 huevos pisados y ha sacado un pajarillo. Es que está detrás del brócoli. Que por cierto tengo que ir a coger un poco de brócoli, aunque ha llovido, pero bueno, desde la orilla de la carretera, cogiendo una pella para la pareja que hay con pájaros. Mira que es como va también a nido a darle de comer, ¿veis lo que yo digo? A la hembra. Eso es lo que tienen que hacer los machos buenos. Cada dos por tres ellos están constantemente dándole a su hembra que se va. Ella lo llama. Ella, cuando la veis los nidos, aquella no lo veis desde aquí, pero yo estoy viendo cómo agita un poco las alas. Eso es que está llamando al macho. Empieza con el piquico a abrirlo y hace un sonido muy flojo, muy bajo. Y ese que quiere pisar a la hembra. ¿Veis? Hace un sonido muy bajo, una intensidad muy baja, y agitando las alas. Eso es que está llamando al macho. Mira, ya está que hay otra vez allí. Esa es la casa con pajarillo. Esa pareja la casa con pichoncillo. Y yo decía que coger una pella, aunque esté desde la carretera, de las primeras matas que hay en la orilla, coge una pellica para los que están sacando, para los que han sacado.
Hay una que tiene 4 pollicos, esa que está sacando que ha sacado uno, y la otra que tiene 4 que están ya casi para anillarlo. Ya está el macho y trayéndole comer a aquel gris. Igual que este, mira, este de abajo, sé que son todos. ¿Veis ese? Fijaros. Bueno, lo que os decía, que yo voy a dedicarme a hacer mis vídeos, como siempre, cada uno que se apañe como pueda, que dicen, que digan, que hagan, pues que hagan. Ya, es que la verdad, visto lo visto, es una cosa que no me da nada, no me da nada, al contrario, nada, solo me da calentamiento de cabeza y disgusto. Entonces, yo se acabó aquí se acabó el tema ya, y ahora va a ir ese a darle. A lo mío, que es lo que yo me gusta y con lo que disfruto, y vosotros disfrutáis, y ya está. Y cada uno que se apañe como pueda. Este de abajo también. ¿Eh? Todos. ¿Eh? Y los que hay en esta jaula de aquí, pues igual, que esta jaula, pues es que os la saco, menos los vídeos. Mira, ese también dándole a la hembra. Ahí está. Esta de esta jaula también ya está llamando al macho. Esa. Aquí está el macho. Están casi todos los nidos, unas incubando, otras poniendo, otras con el nido hecho a punto de poner. Ahora hay otra, esa de ahí también está incubando, lo que pasa es que se ha salido ahora. Esa de arriba igual. Y otra pareja de aquí, de la jaula de Dival, de 60, pues de las mismas. Aquí otra parejilla. Ahí hay otro. Y hay otra pareja. ¿Veis? Que no le he tapado la jaula de al lado. Porque como no hay nada, la jaula de metro, pues no hace falta que le tape el lateral. Más estas que hay por aquí, ¿veis? Esa también está poniendo. Esta también, esta está haciendo nido. Esta está metida en el nido. Esta está poniendo un apuesto. Ese es el macho, la hembra gris. Ahí la veis. Y esta pareja, pues también está ahí, con el nido medio, casi hecho. Mira cómo están los nidos, ni se menean. Esa es la que ha sacado el pollico, que tiene 5 huevos, que he dicho antes. Esta otra amarilla, que también tiene 5 huevos. Thank you.
La grabo como puedo aquí entre los alambres. Se oye una hembra por ahí cantando. Es como cantan más flojo que los machos. Y las notas no son tan nítidas. Bueno, pues con esas imágenes vamos por finalizado el vídeo. Espero que os guste. Y dejad vuestros comentarios, que me gusta escuchar vuestros comentarios. Y dudas que tengáis, porque de vuestras dudas y de vuestras preguntas, yo hago vídeos contestándolos. También me dais idea a la hora de hacer un vídeo. Y aprovecho contestándolo haciendo un vídeo. Ya es como mejor se os quedan las cosas, creo yo. Venga, por lo dicho, hasta luego. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.